Luka, I think when the buzzer ended, you threw that basketball, you know, almost to the Mavs bench. Were you just feeling relief? And is this more what you're expecting from the team, obviously, with, I think, four wins in five? What was that, the first part? Oh, just when the buzzer sounded, you kind of threw the basketball, I think, just in relief. I just thought that was a funny scene and kind of showed maybe that you know, just the relief that you guys are finally winning again. Oh, yeah. I didn't hear you say buzzer beater in the first, but, yeah, I was really relieved. Like I said, I was so happy when they missed the shot to get us back on a winning track. You know, we got three in a row, but we're just getting started. You know, we keep improving every game, and I was so happy that that shot didn't go in. Kevin? Hey, Luca, talk about Tim Hardaway's performance tonight, especially in that fourth quarter, scoring the first 7 points, and what it did to galvanize you guys and get you guys going in the fourth quarter there. I think he got us going, you know. At the beginning of the fourth quarter, he was going great. He was a really hot player. And, you know, he got us going with the energy, with the effort. And I think thanks to that, we won the game. Davide? Hey, Luca, my question is about the defensive belt that the team is giving to the best defensive player of the game. How is the camaraderie in the locker room? Are guys bragging about getting the belt? And do you think you're ever going to get one? I mean, it's a great, you know. Every time we present the belt, it means we won the game. So I think everybody likes it. And yeah, I hope I can get one soon. All right. Sebastian? Sebastian, you can unmute. Sorry about it, yeah. Luka, кратко вражання Словенщини. Ти говорив, не граєш найболі, кілька тим не маєш звичайне податки. Кайф розпротив, то кайне в твоїй грі. З чим не задоволен? Задоволен зі змагу, тільки з Моздей. Задні три текми, все змаги. Тако де то, кар ме задовлює, да змагамо текми. Eric, this is an Espanol. Hola, Luca. ¿Qué tal? Buenas noches. Me gustaría preguntarte acerca de la controversia que se ha dado, pero específicamente acerca de las palabras que ha dado Mark Cuban, el dueño del equipo, diciendo que apoya el hecho también de que se y respeta que se toque el himno nacional, pero que respeta y pide respeto a la forma en que sus jugadores quieran manifestarse o a las formas en las que quieran estar de acuerdo o no estar de acuerdo. ¿Qué opinas tú acerca de eso y qué opinas de estar bajo el respaldo de Mark Cuban, que siempre ha estado con ustedes, con los jugadores? Bueno, lo que tengo que decir es que Mark siempre te da la espalda de sus jugadores y, bueno, la verdad, eso es, creo que fue su decisión y yo creo que para más información le tenéis que preguntar a él. Pero seguro que lo ha dicho con todo respeto, él nunca diría algo sin respeto, que lo conozco, y siempre tiene la espalda de sus jugadores. Pedro. Thanks, Renee. Luca, después del partido se te vio conversando como de costumbre con Trae Young. Háblame un poco sobre la hermandad. No sé si han podido de a poco, a medida que han ido pasando los años, establecer una mejor amistad. ¿Qué significa para ti esa amistad que han podido establecer ya siendo dos figuras del futuro de esta liga? Bueno, sí, tenemos mucho respeto los dos, no sé cómo dice en español, pero tenemos mucho respeto yo por él y él por mí, así que, bueno, la amistad, hablamos alguna vez y, bueno, es un jugador increíble y lo respeto mucho. Ok, the last one is for JC and then we'll be done. Luca, hablando de Trae Young, ¿nos podías decir qué fueron las palabras que le dijiste a él después de finalizar el juego, después de la jugada controversial que hubo para Trae Young? Creo que eso queda entre nosotros, así que no lo puedo decir. Okay, thank you. We will not have